Listo. Muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos les da la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a nuestro canal de YouTube. Como siempre, es un placer contar con ustedes en este nuevo martes de la SAE. Hoy tendremos la conferencia Rellenos en Minas Subterráneas. La conferencia estará a cargo del ingeniero John Oré, técnico con 17 años como jefe de negocios en minería de SICA Perú SAC. A él nuestra cordial bienvenida y agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por su conexión y seguimiento. Recuerden que el chat del canal estará abierto a sus preguntas y comentarios. Hecha esta breve introducción, nuestro invitado queda en el uso de la palabra. Adelante, John. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, el día de hoy les traigo una pequeña presentación, básicamente lo que hacemos acá en Perú, con el tema de los rellenos en minas subterráneas, básicamente, ¿no? Famoso, ya altamente conocido, backfill o backfilling, son los nombres que nosotros le damos acá a los rellenos, ¿no? Cuando tratamos de rellenar las minas subterráneas. Ahora, ¿por qué rellenamos una mina? Generalmente es socavón. Cuando nosotros comenzamos a excavar, a hacer los túneles principales, de ahí de los túneles principales o galerías principales, sacamos los ramales hacia o túneles de acceso hacia la veta de los minerales. Bueno, de hecho que la mina comienza a desestabilizarse, ¿no? Eso hay que rellenarlo. Nosotros lo comparamos o comparamos la estructura de una mina interna. Parece un queso. Queso gruyère, ¿no? Puro hueco por todos lados. Pero no lo podemos dejar así. Si lo dejamos ahí, la mina se desestabiliza y puede colapsar. Por eso hay que rellenar. Y para rellenarlo hay diferentes tipos de relleno, que va a depender bastante de la naturaleza de la mina y sobre todo cuál es el que ha definido, en este caso el proyectista, desde el inicio de la ejecución de la vida de la mina, poder rellenarlo, ¿no? ¿Por qué razones nosotros rellenamos la mina? Básicamente por dos razones principales, pero no son las únicas. Primero, porque rellenar, generalmente cuando uno está haciendo un minado ascendente, me permite usar este sistema de relleno como piso para poder trabajar y seguir ascendiendo de forma vertical, ¿no? Y también para evitar que las minas se colapsen. Básicamente, la resistencia que nosotros queremos a este relleno es similar a un suelo. Varía entre 0.5 y 1 megapascal en el tiempo que yo deseo utilizar ese tipo de relleno. Si lo voy a usar como piso, lo voy a usar como muro, o lo vamos a ver más adelante. Basta con llegar a esa resistencia, es lo que piden los mineros, ¿no? Y ya comienza a usarse, no puedo disponer de ello. Adicionalmente, en muchas minas subterráneas se rellena, o una razón también muy importante es que los relaves son pasivos ambientales. ¿No? Todo lo que extraigo de la mina, coloco la planta concentradora, ¿no? Saco el concentrado, todo lo que sobra es relave. Esos relaves muchas veces van a unas canchas de relave y con el tiempo se genera un pasivo ambiental, ¿no? También una forma de evitar ese pasivo ambiental es meter todos esos relaves nuevamente en la mina, siempre y cuando sea una mina de socavón. ¿Cómo usamos nosotros el tipo de relleno? Como piso. Bueno, como piso generalmente es cuando el proceso de minado es ascendente, ¿no? Hago un túnel, una galería, la figura de la izquierda, y una vez que saco todo el mineral, lo relleno. Y una vez que está rellenado y la resistencia adecuada, comienzo a hacer el túnel por arriba. En ese caso, estoy usando el relleno como piso. Y como muro, bueno, simplemente hago el túnel. En este caso, el minado es al costado, ¿no? O comienzo a hacer el túnel por el costado. Pero claro, el relleno, para poder hacer el túnel al costado, tiene que tener cierta resistencia para que no falle por corte, ¿no? Y ahí nosotros comenzamos a avanzar. ¿Lo puedo usar como techo? Es muy difícil por las resistencias que logra. Hay un relleno que sí se usa como techo. ¿Por qué? Porque ya tiene una resistencia superior. En algunas minas se usa, que lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué tipo de relleno tenemos? Tenemos generalmente cuatro tipos de relleno. El relleno hidráulico, que básicamente es agua y relave, no tiene más, se coloca por gravedad. El relleno hidráulico cementicio o cementado, que es el mismo relleno hidráulico al cual se le agrega generalmente entre 60 a 100 kilos de cemento. Y también se va por gravedad. Tenemos el famoso rockfill, que es muy similar al hardfill que nosotros usamos en ingeniería civil para hacer presas. Y finalmente tenemos el famoso PayFill, o relleno en pasta, ¿no? Que cada vez está tomando más importancia. ¿Por qué? Porque básicamente se utiliza casi el 100% del relave que genera una mina, ¿no? Para rellenar los diferentes tajos que esta puede tener.
Vamos con el relleno hidráulico. El relleno hidráulico, la verdad, es el relleno tradicional, el que se ha usado por muchos años. Simplemente mezclan el relave con agua y va por gravedad. Claro, la planta de este relleno hidráulico tiene que estar en la superficie en un punto un poco elevado para que caiga por gravedad, ¿no? Colocas unas tuberías generalmente de HDP, simplemente se va por gravedad. ¿Tiene ventajas y desventajas? Por supuesto que sí. Una de las ventajas de este relleno hidráulico, la verdad es que es muy económico. Es solo el relave, que lo tienes ahí con agua, con la suficiente fluidez como para que pueda deslizarse, ¿no? Es de muy fácil colocación porque prácticamente es un fluido y no requiere de bombeo. ¿Por qué? Porque la misma fluidez que tiene simplemente se coloca por gravedad. Pero ¿cuáles son las desventajas? De que una vez que este relleno hidráulico llega al tajo donde se quiere rellenar, claro, antes de rellenar yo he colocado unas barricadas, ya sea uno o ya sean las dos, ¿no? Es tratado de sellar para que cuando venga el relleno, estas barricadas contengan este relleno y no lo deje migrar, pero como tiene mucha cantidad de agua, siempre el agua migra. Y no solo por la barricada cuando es mal sellada, sino por la misma roca, que generalmente es una roca fracturada. ¿Y qué trae como consecuencia esta migración de agua? De que inunda otras labores que están cerca o que están por debajo de esta labor, ¿no? Y hay que poner unas bombas potentes para comenzar a sacar esa agua producto del relleno hidráulico, ¿no? Adicionalmente, este relleno hidráulico, la resistencia que va a alcanzar es simplemente por secado. Coloco el relleno hidráulico, comienza a exudar, se puede decir, todo el agua va para arriba, comienza a migrar por los costados, por la filtración, por la fisura de la roca, y luego el agua se pierde. Y el relleno que queda ahí, primero, que hay una fuerte reducción de volumen. La parte de arriba va a quedar descalzada y luego hay que meterle otro material para topearlo, ¿no? O hacerlo calzar con la roca superior, ¿no? Se reduce el volumen y adicionalmente con la pérdida de humedad es con la que gana resistencia. ¿Cuánto tiempo puede alcanzar una resistencia adecuada para que se comporte como un suelo compactado? Puede pasar varios días, varias semanas, ¿no? Esa es una de las desventajas del relleno hidráulico. Ahora vamos con el relleno hidráulico cementado o cementicio. Va a depender de dónde estén ustedes y el nombre que se le da, pero es lo mismo. Este es una mezcla de relave, agua, fluido, y se le agrega aproximadamente 60 a 100 kilos de cemento, ¿no? Y así se lanza. También se coloca por gravedad, ¿no? Con la finalidad de alcanzar por lo menos 0.5 megapascales. ¿En qué edad? Bueno, hay que verlo, ¿no? Este tipo de material, generalmente, igual, por la alta cantidad de agua que tiene, siempre el agua va a migrar. Y al migrar, la parte de arriba es la que se va a descalzar y, como le dije anteriormente, tienen que tener o darle otro tratamiento, ¿no? Ya sea con esa famosa bolsa creto, que es un concreto pobre o seco, que lo meten ahí para calzarlo, o meterle un material dietrítico con algo de cemento para topearlo, ¿no? Estos tipos de relleno, ahora vamos con los rellenos de ya tipo rockfill, ¿no? Denominados rellenos dietríticos o rellenos sólidos cementados. Los rellenos dietríticos de este tipo de rockfill es una mezcla seca. Básicamente es material granular que pasa a la malla 4 pulgadas o de 10 centímetros, ¿no? Que también tiene material más fino. Es como un afirmado, ese material que nosotros usamos en la carretera, ¿no? Que se le agrega entre 60 a 100 kilos de cemento, se mezcla en una planta especialmente diseñada para mezclar mezclas secas, tipo CCR, ¿no? Y así en seco se colocan los camiones. Camiones de tolva o de frente los scoop, que son camiones, perdón, en los damper, que son camiones de perfil bajo. O incluso se llevan camiones hasta un punto en donde se lanza por una chimenea hasta una determinada zona, ¿no? Y de esa zona nuevamente es cargado ya sea a estos damper de perfil bajo o si está cerca la labor, el mismo scoop, que es un cargador frontal de perfil bajo, lo lleva a este lugar de relleno y lo comienza a acomodar simplemente. Este relleno, la verdad, es muy utilizado en muchas minas por la facilidad que tiene y por las ventajas que tiene. Estos son los equipos que nosotros usamos básicamente para acarrear o para manejar este tipo de rellenos dietríticos, ¿no? Ahí están los damper en la parte superior, camiones de perfil bajo,
y el scoop, que es el que lo acomoda hasta el lugar final de deposición, lo va colocando simplemente hasta calzar arriba, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? De que este material no tiene fluidez, es una mezcla seca. Por lo tanto, es volumétricamente estable. Es muy estable. Ustedes topean hasta arriba y va a quedar. No va a haber mayor cambio de volumen. Resistencias fácilmente llega a 0.5 megapascales en 7 días. ¿Por qué? Porque la cantidad de cemento que tiene, al no tener mucha agua, la verdad la relación agua-cemento es mucho mayor que un relleno tipo hidráulico. No, es por eso que las resistencias las pueden obtener en pocos días. ¿Cuáles son las desventajas? Que se maneja mucha cantidad de material. Y ustedes tienen que tener, la verdad, una cantera muy grande que le pueda abastecer de este material en los volúmenes que se van a usar. ¿Por qué? Porque todos los días se rellenan. Y si no tienen una cantera adecuada que le proporcione la cantidad de material suficiente, la verdad no van a aplicar no se puede aplicar este tipo de método de relleno, ¿no? Adicionalmente, los equipos que ustedes han visto acá que se utilizan para el acarreo de este mineral, de relleno, generalmente son los equipos que se utilizan también para la extracción del mineral. Y muchas veces no están disponibles. Se tienen que comprar nuevos equipos para hacer este tipo de relleno, o la verdad, armar bien un cronograma para que estos equipos estén disponibles en el momento que uno va a rellenar, ¿no? Luego viene el relleno sólido cementado. Este es el relleno que les comenté antes, que a diferencia de los otros, sí se puede usar como techo. O sea, yo relleno y puedo excavar en la parte de abajo sin que este relleno se caiga o colapse, ¿no? Aquí sí ya las cantidades de cemento son mayores. Este es prácticamente un concreto de baja resistencia, se puede decir, pero no tan baja tampoco, pero me da la posibilidad de usar relave en este concreto. Pobre, se puede decir, ¿no? Que utilizo generalmente agua, cemento, entre 90 a 200 kilos, relave, y en este caso sí aditivos. ¿Aditivos para qué? Lo que sucede, yo lo voy a colocar a una distancia generalmente no muy corta, 500 metros, 700 metros, 1000 metros, 1200 metros. Y necesito que mi mezcla tenga esa particularidad de ser bombeable o fácilmente bombeable. Incluso hay estaciones de bombeo. Con una bomba potente de superficie yo podría bombear hasta 500, 700 metros, un punto, y de ahí nuevamente bombear hasta la disposición final. Por eso que muchas veces, como los materiales en mina son muy variables, no es como en concreto que yo podría tener una cantera cerca, hay una cantera que ha industrializado el agregado, me lo da dentro de ciertos parámetros, en las minas generalmente no pasa eso. Es el material que uno tiene, es consciente que va a estar variando de granulometría, de tamaños, de forma, y necesito incorporar un material que me pueda suplir esa deficiencia. ¿Y cómo suplimos esa deficiencia? Generalmente con aditivos, ¿no? Que me hacen la mezcla más bombeable y al mismo tiempo me permite mantener también el fraguado por más minutos de lo normal. ¿Para qué? Para que pueda bombear con tranquilidad. Y adicionalmente le da una suavidad a la mezcla, ¿no? Esta es una planta, por ejemplo, de ese relleno sólido cementado, que como le dije es como un concreto, ¿no? Esto sí se hace por bachadas, en la parte de arriba están las tolvas, luego entra a una pesadora y luego entra una mezcladora que la verdad lo mezcla muy rápido, pero luego en la parte baja ustedes van a ver ahí como un cilindro, aproximadamente tiene unos 10, 15 grados de inclinación, que en realidad es una mezcladora helicoidal. Al mismo tiempo que la mezcla va subiendo hacia la tolva de la bomba, también se va mezclando, ¿no? De tal forma que puede mezclar en forma continua. Y eso es lo que se necesita en este tipo de rellenos, con este tipo de material, que el abastecimiento a la bomba sea en forma continua e interrumpida, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las características de este relleno sólido cementado. ¿Es un concreto? Sí, es muy parecido a un concreto, pero como tiene relaves, y los relaves son muy finos, dependiendo de la cicloneada que le dan en la planta concentradora, hacen que este sea bastante cohesivo en algunos casos. Cuando esa cohesión se pierde, mano a los aditivos, ¿no? La fluidez con la que trabajan, generalmente 8 o 9 pulgadas de asentamiento,
unos 20, 25 centímetros de cono, y una mezcla, de hecho, tiene que ser muy cohesiva para poder ser bombeada, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este relleno sólido cementado? Que generalmente es volumétricamente muy estable, ¿no? No tiene mucha exudación o sangrado, no, y tampoco se agrega mucho. Los agregados, como les dije, van a variar la granulometría, porque en una mina, la verdad, tener una cantera que mantenga la uniformidad de los materiales es muy difícil, simplemente lo van a sacar en una forma muy rápida, porque necesitan rellenar muchos metros cúbicos, necesito utilizar aditivos que me puedan suplir esa deficiencia de variación de bombeabilidad como consecuencia de cambios granulométricos, ¿no? Se pueden obtener resistencias de hasta 14 megapascales. Es por eso que se puede usar como techo. ¿Cuáles son las desventajas? Igual, necesito gran cantidad de material disponible. Necesito una cantera grande, ¿no? Y también se necesita bombas muy potentes. Generalmente una sola bomba de este tipo de material bombea 600, 700 metros de largo, claro, en negativo sin mayor problema, pero cuando las distancias son mayores, hay que colocar una segunda bomba, ¿no? Para estos tipos de materiales o para estos tipos de relleno, nosotros tenemos una gama de aditivos que va a depender también de la naturaleza del material, ¿no? Y las condiciones de mina y qué es lo que queremos modificar en función a las deficiencias que estos pueden tener, ¿no? Y finalmente el relleno en pasta. Este relleno en pasta, que si nos vamos a demorar de repente un poquito más que los otros. ¿Por qué? Porque este es el relleno que más se está usando. Acá en Perú hay mucha mina subterránea, sobre todo en toda la cordillera, ¿no? Se saca en el norte mucho oro, en el centro del Perú es polimetálica, y en el sur del Perú también es oro y plata, ¿no? ¿Y por qué cada vez más están usando estas plantas de relleno en pasta? Porque como les dije antes, acá en el Perú, cuando vino el boom de la minería hace muchos años, el problema que tuvo, o que tuvieron, es que había muchos pasivos ambientales, generalmente canchas de relave muy grandes en diferentes lugares. Y estos relaves se secaban y en tiempos donde no había lluvia, venía el viento, y todos estos ultrafinos o microfinos se los llevaba a las comunidades que estaban muy cerca, y causaban de hecho contaminación, la gente se enfermaba, y han habido muchos problemas por este tipo de pasivos ambientales, por las canchas de relave. Por eso que las minas modernas de socavón, muchas de ellas, sabiendo que van a tener como consecuencia de todo el proceso del mineral relave, ya instalan una planta de payfilm o una planta de pasta para usar ese relave en el proceso y con esa pasta rellenar los túneles que van haciendo como consecuencia el sistema minado, ¿no? Es por eso que cada vez acá en nuestro medio cobra más importancia este tipo de pastas o este tipo de relleno. Acá en Perú hay 5 o 6 minas que tienen este sistema, y las nuevas minas que se están abriendo subterráneas, por supuesto, ya desde el momento de diseño se contemplan instalar una planta de payfill. Y como cada vez hay más plantas de payfill, igual los relaves no son uniformes, quieren bombear a más distancias, cada vez más lejos. Ya también se ha desarrollado toda una tecnología de aditivos especializados para este tipo de material, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del relleno en pasta, también conocido como payfill, ¿no? Que nosotros básicamente usamos casi el 100% de los relaves producto de la concentración del mineral. Se obtiene un relleno sin contracción, con bajo sangrado o exudación, ¿no? ¿Por qué? Por la condición de pasta que tiene. Adicionalmente no se segrega, porque justamente la idea es que esto haga pasta, no que sea un material fino y que todo se segregue, no, sino que haga pasta. Y esta pasta, señores, hay acá en el Perú algunas minas que fácilmente llegan a bombear 2.000 metros, pero claro, no solo con una bomba. Con una bomba llegan a bombear aproximadamente 1.000 metros. Tienen que poner una segunda bomba para poder llegar a esa distancia de 2.000 metros, ¿no? Y efectivamente, en este tipo de material, por toda esa longitud que se va a bombear, es que necesitamos que la mezcla, primero, se mantenga cohesiva por la presión interna de bomba que tiene. Por más pasta que sea, se podría separar. Segundo, que se mantenga fresca y también que tenga la reología adecuada durante todo el bombeo. Es por ello que se ha desarrollado toda una línea especial de aditivos para estos fines. ¿Cuáles son las desventajas del relleno en pasta? De que estas plantas no son plantas pequeñas, la verdad son plantas bien grandes. Son plantas que pueden costar entre 5 a 10 millones de dólares.
Es por eso que se contemplan desde la concepción de la construcción de la mina. ¿Por qué? Porque son tan... Ahora van a ver unas fotos donde van a ver que la estructura es grande, las bombas son muy grandes y demanda su propia casa de fuerza, su propia casa de nuevo, cuarto de energía o planta de fuerza para poder alimentarlo, energía y que esto funcione. Todo eso lo hace caro. La inversión inicial es cara, pero a la larga, la verdad, se compensa. ¿Por qué? Porque no vas a tener un pasivo ambiental y también el costo de payfield por metro cúbico o por tonelada resulta conveniente, ¿no? Ahora, la variación de la finura también del relave trae como consecuencia que también la geología de la pasta cambie, porque no todas las minas seleccionan los relaves, no todas las minas tienen unos ciclones o unos hidrociclones que pueden uniformizar la granometría del relave y mandarlo ya a la planta. Muchas veces simplemente como sale de la concentradora lo mandan a la planta de payfield y con lo que hay que hacer la pasta, ¿no? Esa es una de las ventajas también que tiene. Por ejemplo, tenemos nosotros dos tipos de procesos de relleno en pasta. Esto nosotros lo denominamos proceso continuo. ¿Cómo es un proceso continuo de relleno en pasta o payfield? El relave sale de la planta concentradora, sale como un fluido con un porcentaje de sólido del 40-50%, ¿no? Parece un relleno hidráulico. Y eso se va de frente a un espesador que está en otro lugar, ¿no? Puede estar a varios cientos de metros, 300, 400, 500, 600 metros, pero va por gravedad generalmente o con una ligera impulsión de alguna bomba, pero llega a este espesador. En este espesador van a tener que concentrarlo aproximadamente entre un 65-75% de sólido. ¿Para qué? Para que se haga pasta. ¿Y cómo lo concentran o cómo hacen que tenga ese porcentaje sólido? Mira que tiene mucha agua. Bueno, le echan por un lado unos floculantes para que comience el agua a ir a la superficie y comenzar a decantarlo, ¿no? Y concentrar el relave el porcentaje de sólido que requieren, que es aproximadamente 70%. 65, 75, vamos a tomar una media 70, ¿no? Una vez que ya tenemos ese porcentaje de sólidos en el espesador, ahí baja de frente a una mezcladora de eje continuo o una mezcladora continua. Y por otro lado, se agrega en algunos casos cemento puro de frente a la mezcladora, en otros casos como una lechada, ya una mezcla de cemento con una poca cantidad de agua, ¿no? Para que se haga una mezcla continua muy rápida y baja la bomba. Ya, y la bomba ya lo bombea a los diferentes lugares, ¿no? Esta es la foto, por ejemplo, de una planta de payfield de proceso continuo. En el lado izquierdo, bueno, es una mina que está más o menos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Acá las minas, la verdad, están en la cordillera. Ahí podemos ver un pequeño bus. Ahí pueden ver el espesador, que es de color celeste, y en la parte de arriba está su casa de fuerza. Ahí están los hilos de cemento, y en el edificio que está en la parte baja, ahí está la bomba, con la casa de fuerza. Es una bomba tan grande que no es una sola pieza, sino que los pistones están en un lado, conjuntamente con la tolva que recibe, y por otro lado está el sistema hidráulico, que son, la verdad, sistemas muy grandes. ¿Cuál es aproximadamente el diseño de una... O cómo se compone un diseño de mezcla de payfield? Generalmente en el agua unos 1.700 kilos aproximadamente, 100 kilos de cemento, 500 litros de agua. Aditivo, la verdad, si es que va, puede ir entre 1 a 2 litros por metro cúbico y unas relaciones agua-cemento del orden de 5. ¿Por qué? Porque necesito simplemente 0.5 megapascales generalmente, ¿no? Este es otro tipo de planta de payfield. Esta es una planta de payfield, pero por batch. Aquí no va a llegar el relave como si fuera un fluido o un espesador. No, acá el relave llega seco. Llega como si fuera un agregado fino para concreto, como si fuera una arena relativamente fina, ¿no? Donde se echan a las tolvas van en forma continua, van dosificando, van pasando a un mezclador, y del mezclador de frente va la bomba, ¿no? Y a la bomba lo comienza a expulsar. Aquí nosotros tenemos los hilos de cemento, es muy importante porque la verdad estas plantas pueden producir al día 2.000, 3.000 cubos de payfield en forma continua. Rellenar tajos que tengan 7.000, 8.000 cubos de concreto en uno o dos días. Y la cantidad de cemento tiene que ser la verdad la adecuada. Incluso no se pueden poner muchos hilos,
hay camiones que están en tránsito mientras la planta está produciendo, ¿no? Es una logística, la verdad, que tienen que afinar bastante. En este tipo de plantas por batch, ahí tenemos el relave, ¿no? Es un relave que ha sido previamente cicloneado, es lo más, la verdad, adecuado, porque ya me clasifica el relave, me lo da dentro de cierta granulometría, a diferencia de un relave simplemente que lo sacan y te lo dan, ¿no? Parece un agregado que está totalmente seco, es una arena, parece arena, un poco fina. Acá tenemos los tanques de aditivos, ¿no? Se colocan. Acá tenemos la mezcladora, que es una mezcladora de doble paleta, de eje horizontal. Esta mezcladora de largo aproximadamente tiene 5 metros. O sea, es una mezcladora muy, muy grande. Y están en ángulo. Entra el material por la parte más baja, lo va mezclando, lo va circulando, y ya lo que está mezclado, pues de vos se va y comienza a caer a la bomba, o a la tolva de la bomba, ya en forma continua, ¿no? Aquí tenemos una bomba de estas plantas de Payfield. Ahí ven un par de pistones, 10, 12 pulgadas de diámetro, ¿no? Ahí están las mangueras hidráulicas, y la bomba hidráulica está en otro lado. ¿Por qué? Porque son bombas inmensas, son bombas muy grandes. Aquí podemos ver cómo es la mezcla de Payfield que en esta mina está cayendo la tolva. Los ensayos que se les hacen generalmente a las mezclas de Payfield lo podemos dividir nosotros en dos partes, ¿no? Cuando hacemos los diseños de mezclas, cuando recién va a comenzar a iniciar el relleno en Payfield, tenemos que usar un reómetro. ¿Para qué? Para calcular el esfuerzo constante o el yield stress que esté lo más bajo posible, ¿no? Y hacer las modificaciones en ese momento. Porque si el estrés está muy alto, lamentablemente la bomba va a sufrir demasiado dependiendo la distancia que va a bombear. Y eso hay que ajustarlo, hay que hacer la mezcla más suave, ¿no? Pero ya una vez que ya el diseño está colocado y ya se está produciendo, generalmente los controles de calidad básicamente es el asentamiento, el famoso cono de Abraham, ¿no? O una prueba de SLAM, y el moldeo de probetas para el control de resistencia. Nada más. No, acá nosotros están tomando las muestras. Eso sí, como la resistencia va a ser muy baja, estamos hablando de 0.5 megapascales o 5 kilogramos por centímetro cuadrado, a la edad que quieren abrir el tajo para seguir trabajando, ya sea como muro o como piso, eso puede ser a 7 días, a 14 días, en algunos casos a 21 días, depende también bastante la temperatura interna de la mina o el ciclo de minado de la mina. Si me dicen a mí, hay que llegar a 7 días, yo quiero ya disponer de ese lugar para comenzar a trabajar, no quedará otra cosa que incrementarle o la temperatura de la mezcla o en la cantidad de cemento, ¿no? Incremento la temperatura de la mezcla, pero también el asentamiento no me va, si voy a bombear distancias muy largas, de repente no se va a mantener por mucho tiempo, va a comenzar a caer y va a tener problemas de bombeo. Mejor uso un poco más de cemento, ¿no? Todo eso hay que analizarlo bien. Pero no importa cómo lo haga, la resistencia va a ser baja. Como la resistencia va a ser baja, yo tengo que usar también equipos adecuados para medir esta resistencia. Oye, mira, están haciendo una probeta de 6x12, entonces uso una prensa de concreto. No, la prensa de concreto, la verdad, tiene mucha capacidad. Tienes que usar una prensa más pequeña. Generalmente se utilizan prensas de CBR, ¿no? Y se sacan los moldes grandes para que, la verdad, tenga la resistencia sea representativa. ¿Puedo sacar probeta más pequeña de 4x8? Sí, pero vas a tener que tener de repente una prensa de CBR, pero más sensible, ¿no? ¿Para qué? Para que te mide esas cargas bajas y puedas tener resultados adecuados y sobre todo confiables, porque muchas veces esto lo rompía en una prensa de concreto convencional. La prensa de concreto convencional bajaba el pistón, comenzaba a subir algo de carga, ¿por qué? Porque generaba una presión ahí en el pistón, pero cuando lo hacía contacto, la carga no aumentaba, simplemente la probeta fallaba. ¿Por qué? Porque no era una prensa adecuada para determinar la resistencia de este tipo de material. Eso es muy importante, porque mucha gente, muchas personas tratan de usar los mismos equipos de concreto y tienen esos problemas. Para esto se utilizan prensas especiales, ¿no? Esto igual, como todo concreto se cura, ya que tiene cemento, generalmente durante los primeros días no se pueden desmoldar porque la verdad está muy, muy suave todavía. Demoran en algunos casos 1 o 2 días en fraguar, no hay problema. Luego ya comienzan a evolucionar resistencias. Se pueden tomar resistencias, la verdad, diferentes días.
si quieren, de 3. Acá generalmente tomamos a partir de 7, 14, 28 días, ¿no? Incluso se guardan probetas para edades posteriores, 56, 90 días. Y hay minas que quieren evaluar incluso la resistencia de su relleno de Payfield a 1 año, 2 años, también se hacen las probetas necesarias, ¿no? En este caso hay algunas que están con molde, ¿por qué? Porque todavía tienen un par de días y no se pueden desmoldar. Ya cuando tiene 5 o 6 días, la desmoldan con seguridad sin mayor problema. Cuando se comienza a hacer este tipo de trabajo, la verdad hay que hacer una gama de diseño de mezcla para ver primero cuál es, el diseño más adecuado, cuál es la mezcla que más se mantiene, más bombeable, cuál es la que tiene menos exudación, etcétera, etcétera, etcétera. Para este tipo de relleno, nosotros en SICA hemos desarrollado una línea especial de aditivos denominado Stabilizer MBF. MBF es de Mining Backfilling, ¿no? Y estos Stabilizer no son para concreto convencional, son para rellenos mineros. ¿Por qué? Porque han sido diseñados especialmente para que puedan ser usados y sean compatibles con la mineralogía del relave, dependiendo del lugar que están usando. Nosotros como corporativamente tenemos el MBF 301, 302, 303, 304 y ahora otros más, pero están direccionados a un tipo de mineral de diferentes lugares del mundo. Acá en Sudamérica el que mejor resultado nos ha dado es el 301, porque justamente está diseñado para la mineralogía de los relaves que nosotros tenemos. En casos particulares, también tenemos un centro de investigación en Suiza. Justamente hay una compañera colombiana que ahora está en SICA Suiza, es geóloga, Sara Arcila, que justamente lidera este laboratorio especializado de aditivos para rellenos mineros ahí en Suiza, ¿no? Y cuando tenemos algunos problemas ya con relaves bien particulares, es ella la que nos hace todo el análisis y nos envía el aditivo, la fórmula adecuada o idónea. Adicionalmente, tenemos información técnica específica de este tipo de aditivos y de materiales que se usan en rellenos mineros. Bueno, señores, esa ha sido la pequeña presentación que les he traído. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿No? Sí, claro. Gracias, muchísimas gracias, John, por esta interesante y especializada, sobre todo, exposición sobre estos productos de SICA para rellenos mineros. Yo querría, en principio, que retomáramos la pregunta que hiciste al comienzo sobre por qué rellenar una mina, ¿no? Que nos quede claro, porque no todos somos especialistas sobre el tema minero, ¿por qué es importante que quede ese concepto bien claro? Claro, claro que sí. Nosotros rellenamos una mina primero para que toda la mina no se desestabilice y no colapse, ¿no? Ese es lo importante, ¿no? Porque si yo no relleno una mina subterránea, va a quedar agujeros por todos lados y todo eso puede colapsar, y la verdad hay gente que trabaja dentro de la mina. Puede haber pérdidas humanas. Para que sea estable es que se rellena, ¿no? Y segundo, justamente para evitar el pasivo ambiental. Si yo tengo relave, lo puedo utilizar para rellenar y ya no tener las canchas de relave, sino meterlos adentro en las labores que ya se tienen que sellar, ¿no? Perfecto. Y entonces justamente viene a colación la siguiente pregunta. ¿Qué es un relave en términos de minas? Y simples. Claro, el relave es el subproducto, el desecho de todo el proceso del concentrado del mineral. Sacan el mineral que tiene el material adentro, el mineral dentro, sale como rocas, es llevado por camiones a una planta concentradora donde lo trituran, lo muelen, lo chancan, se le adicionan algunos químicos para sacar el mineral que necesitan, y todo lo que sobra es relave, o sea, es basura. No vale, es material inerte, muerto. O sea, todo tipo de residuo de mina se puede utilizar como relave. Entonces, para estos, por ejemplo, para hacer la pasta de la que hablábamos al final. Exactamente. O sea, todas las minas tienen una concentradora. Todas las minas tienen una concentradora. ¿Por qué? Porque en esa concentradora van a, como su nombre lo dice, a concentrar el material y solo van a sacar el mineral. Y todo lo que sobra es relave.
Lamentablemente ese relave tiene productos químicos producto de la concentración, ¿no? Correcto, correcto. Y estamos hablando también que todos estos productos son aplicables a minas también a cielo abierto o solamente a minas subterráneas. Generalmente minas subterráneas, a cielo abierto no. Cielo abierto, ellos sí van a tener que tener su cancha de relaves, su pasivo ambiental. Vale, vale. Te comunico una de las preguntas que nos llega al chat del canal. Dentro del total de costos asociados con una mina, ¿cuál es el porcentaje típico que corresponde a estos procesos de rellenado? ¿Tienes información al respecto? No manejo esa información. Perfecto. Adicionalmente hablábamos de diferentes tipos de productos, el rockfill y el pastfill. Al final, la recomendación es usar el pastfill, parece ser el más costoso, pero el más apropiado o el que mejor ha funcionado. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y también porque ya uno no deja un pasivo ambiental. Ese es el principal motivo por el que usan el pastfill, para evitar pasivos ambientales, ¿no? Y que la verdad la población que está cerca a la mina no haga problemas, o muchos problemas. Y sea también amigablemente beneficioso para todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Frente a productos de la competencia, ¿por qué es diferenciador este pastfill, por ejemplo, si hablamos de ese producto en particular? No le entiendo la pregunta, o no la entendí. Hay Sika tiene competencia de otras empresas que hagan este tipo de pasta o este tipo de producto, sobre todo para destacar el trabajo que ha hecho Sika allí pues en sus laboratorios y que lo destacan sobre como material útil y apropiado. Claro, nosotros cuando vimos en Perú que estaban usando cada vez más pastfill y tenían problemas sobre todo con el bombeo, las distancias y que se segregaba el material porque la planta concentradora no uniformizaba en el relave y tenían graves problemas, nosotros sentamos ahí a poder ayudarlos. Estamos hablando del año 2004, 2005, ¿no? Ya hace más de 15 años. Y nosotros en Perú fuimos los primeros que desarrollamos un producto químico para este tipo de material, ¿no? Es así que la corporación, o sea, Sika como corporación, tomó esto muy en serio y creó todo un laboratorio de investigación especialmente diseñado para elaborar productos para el pastfill. Y luego, por supuesto, ya vinieron los demás proveedores de aditivos también a sacar sus líneas de productos, ¿no? Excelente. Siguiente pregunta, John. ¿Qué función o propiedades proporciona el aditivo a la pasta? ¿Es necesario usarlo siempre? ¿En qué momento se adiciona a la mezcla? Ya, no es necesariamente, no siempre. O sea, un aditivo, por regla general, lo uso cuando es necesario, ¿no? Pero claro, cada vez más nos ponen especificaciones más altas o especificaciones bien particulares que prácticamente ahora todo tiene que llevar aditivos, si no se puede lograr esas especificaciones, ¿no? ¿Y dónde se utiliza o dónde se adiciona el aditivo? En la planta. Ahí cuando cae el cemento, ahí también cae el aditivo, ¿no? Para que se mezcle en la mezcladora continua. Perfecto. ¿Estamos hablando de aplicar en techo, en piso, en muro o...? El aditivo sí, claro, en todo tipo de relleno. O sea, el aditivo yo lo puedo usar en pastfill, pero el pastfill solo se aplica si yo voy a usar el material de rellenado en piso o en muro. Yo no puedo aplicar en techo el pastfill, eso se cae, colapsa. El único que se puede aplicar en techo es el relleno cementado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de cemento y una resistencia de 14 megapascales o 140 kilos. Y ahí también podría usar aditivo. Los aditivos yo los puedo usar en pastfill y lo puedo usar en relleno cementado, sin ningún problema. Perfecto. John, pregunta, ¿qué porcentaje del relave queda por fuera de la mina? Por fuera de la mina, mira, la verdad hay casos en que el relave no alcanza para rellenar y se tiene que completar con un material de cantera, material fino de cantera. Prácticamente se usa el 100% del relave.
Sí, y nos preguntaban a continuación, ¿el relleno es 100% en las galerías? Sí, en las galerías y en los tajos. Perfecto. A ver, siguiente pregunta que nos llega aquí al chat. Para sistemas de explotación descendente, ¿qué tipo de relleno es más conveniente? ¿Para hundimiento por subniveles o por bloques se puede usar? Te lo leí tal cual nos llegó la No, no, pregunta. no, sí, claro, yo entiendo la pregunta. La verdad, eso pasa por el que diseña el tipo de minado. O sea, el diseñador, el especialista, el consultor es el que determina cuál es el tipo de relleno idóneo para la naturaleza de esa mina. Perfecto. Bueno, y nos llega la última pregunta. Dice, ¿con este producto se podrían hacer columnas para sostener las galerías? Bueno, se hacen columnas para sostener galerías. No, este básicamente para relleno. Esas columnas generalmente dejan los pilares de roca pura o hacen con concreto competente, ¿no? Pero no, no es para ello. Bueno, no, nos llega también, está muy, 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 muy activo nuestros conectados, nuestra audiencia, John. ¿Qué características generales deben tener los relaves utilizados para la mezcla de pastefill, perdón? Tener ultra finos, del orden que pase la malla 200, 1,60, 70%, ¿no? Y el material puede pasar todo la malla número 8 o de 2 milímetros, generalmente. Perfecto. Bueno, John, con esa sí fue la última intervención, la última pregunta que nos llegó al chat de nuestro canal. Agradecidísimos con tu presencia, con tu participación en nuestro martes de la SAI. Invitados para seguramente para una próxima oportunidad también. Listo, muchísimas gracias, John. A ustedes, muy buenas noches y que estén bien. Muchísimas gracias al ingeniero John Ore, jefe de negocios minería de SICA Perú, por su valiosa y especializada exposición. Le recordamos que a partir de mañana es muy importante que tuvimos a John Ore acá de SICA Perú, que mañana comenzamos nuestro tercer seminario de patología estructural, uno de nuestros patrocinadores justamente de SICA. Estén muy pendientes de este evento que se llevará a cabo miércoles, jueves y viernes de esta semana, a partir de mañana a las 7:45. Les estaremos informando por nuestras redes sociales y nuestra página web de su desarrollo. Realizamos este seminario con muchísimo esfuerzo, con muchísima preparación y muchísimo talento, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia. Así que estén pendientes de que este tema de patología estructural es un tema fundamental, pues, para construcción de estructuras y obras civiles. Estén también pendientes para nuestro próximo martes de la SAI, aquí a la misma hora, a las 6 de la tarde, por nuestro canal de YouTube. A ustedes, pues, muchísimas gracias por participar en este martes de la SAI, por estar tan activos, por seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias, y nos veremos la próxima semana. Buenas noches para todos y cuídense mucho.